solamente de dos temas que se discuten el día de hoy. Brevemente, el tema de las mujeres. Para hacer una respetuosa recomendación, la ira justificada, por más excesiva que sea, corresponde a una respuesta histórica de las mujeres. Ya visibilizaron el problema hasta donde se puede, pero no se ha hablado de soluciones, y ese es el problema. Deposité hace 6 meses una reforma constitucional integral sobre los problemas de las mujeres. No solamente la paridad, bueno, que significa que se busque una participación equivalente entre hombres y mujeres. En órganos de elección popular no se han encontrado las fórmulas, por ejemplo, para los municipios. Hay que legislar también, por ejemplo, para los gobernadores. ¿Cómo es posible que solo haya 2 gobernadoras mujeres en el país? Es difícil, pero hay que hacerlo. Además, hay que asegurar una equidad en otros órganos, como la Suprema Corte, que es relativamente fácil. Propone el presidente de la República una terna y decide el Senado. Ya el presidente López Obrador tomó la iniciativa de proponer solo mujeres. Pero hay otros muchos campos en los cuales la ley que presenté, la reforma, lo prevé. Por ejemplo, los bancos, los consejos directivos de las empresas, los sindicatos, en todo se puede, si hay un mandato constitucional, por el que, con todo respeto, no están actualmente luchando. Es un clamor, pero no es una solución. Luego hay problemas que se prevén en la ley. Por ejemplo, subir al rango constitucional federal, lo que ya hicimos en la Ciudad de México. Cosas tan obvias que todavía tienen oposición de la derecha política, como a la libre disposición del cuerpo de las mujeres, como la interrupción del embarazo y como la igualdad sustantiva. Parece un matiz, pero se ha vuelto importante. También en la violencia de mujeres, en relaciones, digamos, para no llamarlo por el nombre común, de parejas del mismo sexo, sobre la que hace el papel de mujer, ese problema ya está presentando en el país. Entonces, yo pido que esto se discuta. Hoy el debate no era sobre eso. No vi, estuve largo rato, ninguna solución. Bueno, luego hay el tema de la violencia, que es el más grave de todos. Ese, en el único párrafo de la Constitución en que se usa esta expresión, yo propongo: el Estado combatirá con todo su poder y por todos los medios a su alcance la violencia contra la mujer. Ahora, me he propuesto, le he presentado a la Universidad Nacional un proyecto para que el Instituto de Estudios que voy a presidir invite, junto con la UNAM, a los mejores especialistas del país, mujeres y hombres, sociólogos, antropólogos, criminólogos, psicólogos, y psicólogas, desde luego, para hacer un estudio a fondo. Yo tengo ya un índice en la cabeza, lo estoy depurando. Tiene que verse los orígenes del problema, que es obviamente colonial. Su reproducción, ahí está. Empeoramiento transgeneracional. Los efectos, desde luego, de la desigualdad. Los efectos del apoderamiento del género de mujer,
que tiene su resaca, que es la frustración de los hombres. El hecho para mí fundamental de la última generación en el país es que por primera vez los hombres no mandan, y si mandan, mandan mal las mujeres. Esto es muy difícil de asimilar por un país de tradiciones machistas. No me extiendo, por eso objeto de un estudio. Pero lo último que quiero decir al respecto es que está el tema de la procuración de justicia. Ahí están cientos, miles de mujeres maltratadas, violadas o asesinadas. ¿Y qué dice el Ministerio Público? ¿Cuántas han sido denunciadas? Entonces, es un llamado al gobierno, a la Fiscalía de la Nación, que es autónoma, y que debería tener una fiscalía exclusiva para las mujeres, como lo tiene Fiscalía Electoral, por Dios. Y bueno, lo digo así, hay impunidad en este país. De 94% de crímenes cometidos, sea contra hombres, sea contra mujeres. Pero como los cometidos contra las mujeres son mucho más, entonces en cifras netas, pues también son mucho más. Yo me permitiría decir dos palabras, porque está discutiendo el tema del derecho al bienestar. Muy breve, estoy haciendo un estudio sobre eso, voy a presentar una iniciativa. ¿Cómo se alcanza el estado de bienestar? ¿Qué es el estado de bienestar? Conjunto de derechos concedidos a la población y, como dice la Constitución, el constante mejoramiento moral y cultural del pueblo. Pero ¿cómo se logra? En una época de crisis económica, ¿qué recursos se pueden dar para la seguridad social, para la educación? Y yo no me extiendo, recuerdo un principio internacional, se llama cláusula de Limburgo, que dice que el bienestar social debe fomentarse con todos los recursos disponibles. La gente cree que son los recursos monetarios lo que tengo guardado en el banco, ¿no? Es con todos los recursos legislativos, ejecutivos, judiciales, etc. El país está, como el mundo, pero con agravantes, cayendo en una profunda recesión. Va a haber años muy difíciles. México debe salir de esa recesión invirtiendo. Si invierte sobre todo en servicios públicos, podrá remontar, podrá empezar a resolver el tema del estado de bienestar. Mientras no, será letra muerta. No quiero extenderme, puedo ir a una conferencia para cada tema. Les quiero simplemente dar elementos para que me pregunten. A ver, mujeres, sobre mujeres. Tenemos una pregunta de Claudia Bolaño, de Contrarréplica. Perdón, quiero… Sí, buenas tardes, diputado. Estoy aquí. No, quiero el agua. Quiere agua. Gracias, perdón, es que se me seca mucho. Dime. Sí, le pregunto, quiero saber su opinión acerca de pues la marcha tan grande que vimos antier del paro feminista y sobre todo su opinión acerca de esta discusión que acabamos de ver aquí en el pleno, con descalificaciones, con toda esta situación que bueno, genera pues críticas, ¿no? De decir, pues aquí están los representantes, pero entre ellos mismos se están peleando, ¿no? Sobre todo las mujeres que suben a tribuna a hablar de sororidad y todas esas cosas. Quisiera saber su opinión. Bueno, la marcha fue fantástica y muy imaginativa. Por ejemplo, esto de pintar de rojo la Diana Cazadora y en Guadalajara, la estatua de Minerva, pues me parece muy llamativa. También hay ciertos asomos de violencia.
aunque afortunadamente no han herido ni menos matado a nadie. Pero hay una ira concentrada y no ha habido ningún daño a terceros. Yo creo que eso es importante. Claro, en cualquier momento se puede desbordar. Lo que no veo, y voy a hablar también de la Cámara, es que alguien presente soluciones. Lo que me molesta, debo decirle, lo que no encuentro racional, que hace 4 meses haya planteado la reforma constitucional en materia de mujeres y no la hayan discutido. Ciertamente cambió la presidenta de los puntos constitucionales, pero ya me acaba de decir la compañera Wendy, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres, que se va a discutir. Pienso, los voy a invitar, presentarme la semana que entra para tener un debate y además parlamento abierto, que van que de lo de aquí. Bueno, es que no se ha llegado, lo voy a decir con delicadeza, al nivel de madurez que permita que la reivindicación no sea ideológica. Es un mal síntoma, aunque es fruto de varias cosas, que los partidos se traten de apropiar o de ser dominantes en el tema. En primer lugar, porque no todos lo comparten. Obviamente, la derecha política, que no menciono por siglas, no está de acuerdo en muchísimas cosas. Finalmente, por ejemplo, en los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Entonces, este debate obedece a que no hay un suficiente grado de madurez, ¿sí?, de opinión realmente compartida sobre las causas y los efectos de la discriminación y la lucha contra la mujer. A mí me molestó tanto como a ti. Yo lo vi por televisión, me pareció extrañísimo. Y luego no querían que hablaran los hombres y tuvieron que hacer mociones. Fue, desgraciadamente, no tuvo la solemnidad que deben tener esos actos ni la compostura que deben tener causas de tanta envergadura. ¿Alguna otra cuestión? Berta Becerra, del Sol de México. Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿En qué estatus se encuentran sus iniciativas y cómo las va a impulsar para que se aprueben en Mira, este te voy momento? A ser franco. Muchas gracias. Voy a ir más lejos. He depositado, ahora verás, una iniciativa que mañana en un acto municipalista sobre reforma municipalista y federativa en que han participado grupos de todos los estados y regiones de la República. He depositado una reforma sobre las mujeres. He depositado una reforma sobre asuntos laborales, el tema de salarios mínimos y el tema tan cacareado ahora de la outsourcing. No sigo mencionando. Tengo depositada una sobre este tema de las mujeres. Algunas se me olvidan más. Yo quiero decir con toda claridad que cuando llega una iniciativa del Ejecutivo, luego la tramita. Y cuando llega una iniciativa de reforma constitucional para que tengo pleno derecho de un legislador, la opaca, no la tramita. Esto me parece una pésima señal. El presidente López Obrador ha dicho siempre que el legislativo es independiente y en la Constitución está la relación de quienes pueden presentar iniciativas, los legisladores, el Ejecutivo, las legislaturas de los estados, la iniciativa popular o social. Pero resulta que por razones que no quiero calificar, que podría llamar con delicadeza de seguidismo, o atavismo mental, como fue todo el antiguo régimen, que iniciativa de reforma constitucional que no presente el Ejecutivo no tiene destino en esta Cámara. Protesto contra ello, con toda claridad.
respeto a los legisladores. Así es. Sí, entonces volvimos a la... En eso estamos volviendo al antiguo régimen. Si trae línea, se aprueba. Si no trae línea, se asusta. Eso no puede ser. Yo soy miembro de la mayoría y tengo antecedentes en nuestro movimiento desde 1988, en que precisamente lo que reclamamos es el derecho a opinar y a promover y a decidir sin necesidad de una autorización presidencial. La corriente democrática fue eso. Nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a tener una voz propia y a formar nuestra corriente. Por eso rompimos como el antiguo régimen. No me gustaría que se repitieran, como parece que algunos quieren hacerlo, las mismas costumbres del Estado, del gobierno anterior, del gobierno de la mayoría hegemónica. Es que claro que es por usted. Última pregunta de Jimena Mejía del Excelsior. Buenas tardes, don Porfirio. Preguntarle si coincide con la versión de la jefa de gobierno de que hubo hombres incitadores en esta marcha y saber si tendría que haber una sanción, porque en Palacio Nacional se observó a una persona, no sabemos si es hombre o mujer, lanzando una bomba molotov. Perdóname, con todo respeto, ni he leído la declaración de la ciudadana jefa de gobierno, por lo que no podría opinar, y tampoco entiendo que este asunto es importante y que uno pintó y otro no pintó. Justamente insisto en que los problemas son de fondo y como tales hay que tratar. Incidentes como el que tú narras, que yo no sé, los de en todo el país y en todo el mundo, porque además esta protesta es universal. ¿Alguna otra cosa? No hay más preguntas, diputado. Gracias, compañero.